Bienvenidos a una nueva edición de Camino Ultra Vida por el Provincial, esta propuesta bien federal, comunicacional, encabezada por Marcelo Mucci y Ricardo Ferradás, que nos da la posibilidad de difundir el deporte con compromiso social, puntualmente el ultramaratón con epicentro dentro del mismo. Y bueno, tenemos la posibilidad en el día de hoy de estar contactados con alguien que nosotros estuvimos siguiendo en una participación mundialista, representando a la Argentina en una prueba muy difícil y que la audiencia de Camino Ultravida ya lo conoce y por supuesto el mundo del ultramaratón aquí en nuestro país también. Me estoy refiriendo y quiero darle la bienvenida a Marcelo Tibu Di Stefano, quien viene de participar en el Mundial de 6 días de Policoro, Italia. ¿Qué tal, Tibu querido? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Tibu. La verdad que muy contento habiendo seguido tu carrera en Policoro en esos 6 días. Habías estado el año próximo pasado participando también en una prueba de 6 días. Algo maravilloso lo que lograste. ¿Y por qué no nos contás de qué se trató esta nueva experiencia? Y vamos haciendo, ilustrando a la gente de Camino Ultra Vida por el Provincial, ¿cuál fue tu participación en el mes de marzo próximo pasado? Bueno, fue ni más ni menos que, a diferencia del anterior, un mundial. La vez pasada, si mal no recuerdo, era el campeonato italiano, que para mí no significaba nada, sino que era un participante más extranjero. Ahora era otro nivel de competidores y mucha mayor cantidad. Y bueno, todo lo que conlleva un mundial, había, por un lado estaba la parte individual y por otro estaba por equipos, así que había una competencia bastante reñida en eso también. ¿Cómo fue tu preparación? Porque esto, a ver, el Mundial, si bien la competencia es de 6 días, le decimos a nuestra audiencia, el Mundial para vos no fueron 6 días, fue mucho más por la preparación, por todo lo que tuviste que sortear para llegar a Italia, para representar a la Argentina. Ilustranos a nuestra audiencia de qué se trató y cómo hace un atleta argentino para estar en semejante competencia, no solamente con el desgaste que implica una competencia de esta naturaleza, sino también poder estar en línea de partida. Sí, sería muy lindo que durara solamente 6 días, pero la realidad es que no, esto empezó a partir de que llegué de Italia el año pasado, sabiendo que había una marca que me permitía volver a participar. A partir de ahí se empezó con la planificación, así que tuve que cortar el descanso de la participación anterior. Fue bastante breve, paré 2 semanas y ya tuve que largar porque esto ya estábamos a mediados de octubre y la carrera comenzó en marzo, así que la preparación fue bastante acelerado, no era lo ideal, pero bueno, tampoco se sabía antes que mucho tiempo antes que el mundial era en marzo, así que no había otra forma de prepararla por eso por el lado deportivo. Después toda la Ahí tenemos un problemita con el audio. Ibu nos estaba contando. ¿Ahora nos escuchás? No, no se escucha. Tenemos un ligero problema en el audio. No podemos recepcionarte. A ver si. Ahora sí, ahora sí. Amiga, sí. Está el celular y entró una llamada justo por eso. No, te decía que vos habías tenido una participación, pero más allá de eso, que ilustres a la audiencia respecto a lo que significa para un atleta argentino, lo que implica para un atleta argentino estar en línea de partida en un mundial de 6 días, porque no es solamente el esfuerzo de los 6 días, hay mucho más detrás de todo eso. No, es todo. Es un todo que abarca desde la preparación física, la planificación de un viaje, la organización, dejar todo preparado en el trabajo para viajar, estar tratando de solucionar, tapando huecos constantemente, bueno, el económico sobre todo, fue lo más complicado. El viaje, una locura, duró un día y medio.
Duró un día y medio el viaje, eso fue también un problemita. Llegué el sábado a la mañana. A la tarde ya teníamos que prepararnos para la ceremonia a las 8 de la noche en la plaza principal de Coricoro, que se demoró un poquito, lo cual también uno se termina acostando tarde y ya el domingo a las 3 de la tarde había que largar. Lo estoy resumiendo bastante, pero el viaje fue incomodísimo, en el sentido de que, bueno, había que 7 de la tarde salir de Buenos Aires, 11 de la noche sale el avión, llegas a las 4 de Italia, bajar del avión cansado y que te revisen todo el equipaje como si fueses un narcotraficante. Después, qué sé yo, decirte cosas así, tomar un tren para esperar un micro a la medianoche, a las 5 de la mañana quedar tirado en un pueblo llamado Sibari, de 35 grados de térmica que pasaste en Buenos Aires a 0 grados ahí en un pueblo de montaña, a esperar un par de horas otro micro, nada, agotado. Agotador, agotador. Terrible. Y venías, por supuesto, con la carga de lo que es la preparación para un mundial, la carga de kilómetros, la carga de los volúmenes de entrenamiento, sumado también a lo que implicó el desafío de conseguir los recursos para poder estar, porque esto también hacia tu Y participación. te agrego algo que no conté, todavía no estaba recuperado de una lumbalgia, así que fui con lumbalgia. La verdad que son todos obstáculos, pero que los superaste con enorme corazón, enorme garra y fundamentalmente para representar a la Argentina, porque fuiste el único representante argentino en el Mundial y del continente americano fueron muy poquitos también. Éramos dos, el brasileño que la rompió y yo. Claro. Dos representantes, obviamente, carrera de 6 días no es una carrera multitudinaria como se va a encontrar en otras distancias, porque ya la magnitud del esfuerzo de tantos días y tantos kilómetros, obviamente que no es para cualquiera, pero la verdad que tuviste una destacadísima performance, pero antes de entrar en eso, conociste a las grandes figuras del ultramaratón mundial. ¿Por qué no nos contás un poco también a quién conociste? ¿Con quién compartiste pista? Que es un lujo. Una locura, qué sé yo. Yo esperaba, o sea, estuve preguntando, yo estaba desesperado de cuándo llega Yannick Kourous. Yo no pregunté ni en qué búnker lo iba a estar. Está Yannick Kourous. La cuestión que me dijeron, llega el 18. Ahí bajé las expectativas y de golpe me lo encuentro en la ceremonia que estaba ahí. Así que era una locura sacarte foto con él, tratar de conversar algo de inglés. Con lo poco de inglés que manejábamos, bah, sobre todo yo. Pero fue un encuentro muy lindo. El tipo te alentaba, que te aliente, ya ni cobros en una vuelta, es una locura, así no puedo aflojar. Yannick Kourous es lo que sería en fútbol el equivalente a un Lionel Messi, un Diego Maradona. Es un grande, es el grande del ultramaratón, el padre de la ultradistancia a nivel mundial. Es Messi, Maradona y Pelé juntos. No tiene unos récords que no lo son imposibles al día de hoy, imagínate. Sí, 4 veces ganador del Spartathlon y bueno, de ahí para arriba, porque tiene récords increíbles, impresionantes. Es la persona que sintetiza lo que es el ultramaratón a nivel mundial. Y estuvo ahí, Tibu, y estuviste con él. Y imagínate que el ganador de esta prueba, Raconsal Gabor, que es un húngaro que vuela, metió alrededor de 840 kilómetros y todo el mundo dice, wow, Raconsal, lo que voló, todo bárbaro. Y pensá que el récord de Kourous son 200 kilómetros más. Sí, una Y estamos bestialidad. hablando de un grosso, imaginen lo que es Kourous. No, es impresionante, De otro impresionante. planeta. Es de otro planeta, indudablemente que es así. Pero después también te encontraste con otros corredores de países que tienen un desarrollo a nivel deportivo realmente muy significativo y en esto de la ultradistancia se nota. ¿Qué países viste y bueno, qué países te sorprendieron por el rendimiento que tuvieron en este mundial? Me sorprendieron muchos, o sea, no solo como corredores en sí, sino el equipo, la asistencia, cómo manejaban la asistencia, algunos tenían hasta dos asistentes,
qué sé yo, por ejemplo, la chica Bron, la ganadora de que ganó la húngara, que llegó a ser una marca impresionante en 72 horas, en la mitad de la carrera, después aflojó y le sobró para ganar. Por ejemplo, tenía dos asistentes, la cambiaban en el aire como auto de Fórmula 1. Mira. Aparecía un grandote, abría un toallón y el otro sostenía la remera. El otro, mientras abría el toallón, le sacaba la remera, le ponía la remera y seguía corriendo. No he visto algo igual en mi vida. Sí, realmente algo increíble, ¿no? No, eso no lo sabía. Mirá, te explico algo. Mi bungalow estaba a 50 metros. Ellos, algunos tenían el bungalow en la pista. Yo tenía 50 metros. Para cambiarme, yo hacía 100 metros más. A esta la cambiaban en el aire. Sí, Imposible impresionante. competir. Impresionante. Aparte, creo que batió el récord, si no me falla la memoria, creo que batió el récord mundial de 72 horas femenino, puede ser, en esa misma Sí. prueba, en Policoro, en el mundial, de 6 días. Es Vamos. más, creo que iba hasta el cuarto día, iba ganando la general. Sí, una cosa impresionante, una cosa impresionante. Realmente. Estuviste codo a codo con la élite del ultramaratón mundial, sobre todo en una especialidad tan difícil como es esta. Y bueno, y yendo a tu participación, vos venías con una experiencia previa y en relación a esa, ¿cómo fue esta experiencia mundialista? En relación a la experiencia anterior, la superé por unos 16 kilómetros. Muy bien, muy bien. Esperaba superar por bastante más. Desgraciadamente, bueno, tuve una lesión al día y medio de carrera. Claro. Y Tuve, sí, en un sector del circuito. Había una parte de tierras en vez de pavimento. Ahí a la noche se oscureció. Ten en cuenta que el primer día había llovido, quedó barroso. Y pisé ahí y se me fue la rodilla para adelante. qué bárbaro. Y fue Claro. una pesadilla. O sea, todo lo demás fue un sufrimiento. Hacer lo que podía porque ya no podía volver a correr. Había que caminar ligero. Por momentos tampoco podía caminar tan ligero porque la rodilla sentía el dolor. Había que estar constantemente o vendada. En un momento se había acabado la cinta, la venda y me encintaba. Así que Fueron algo así fue. como casi ¿Cómo? 542 kilómetros, ¿cierto? ¿Cómo? Casi 542 kilómetros lograste correr en esta oportunidad. 541, sí. Claro, sí, no, fue muy buen rendimiento. Yo recuerdo el primer día que pasaste con un muy buen kilometraje, 141. sí, me sorprendió. Y bueno, y después lograste ir manteniendo un promedio en los 5 días restantes que te permitió llegar a esta marca, que era uno de los grandes objetivos, superar tu marca anterior, y la verdad que lo hiciste. Sí, estaba muy bien, porque de hecho el segundo día, con la lesión y todo, llegué a 93. Y tuve que parar mucho, porque fue ese día fue desastroso, pero, o sea, el embale que tenía de que terminó el primer día 141 lo seguía manteniendo. Andaba muy bien. Desgraciadamente, bueno, pasó esto. Ya el tercer día, cuando me levanto, ya el dolor era mucho, estaba la rodilla muy inflamada. Después, con el correr de los días, el pisar mal me provocó también una inflamación en el empeine. Que bueno, eso por suerte no fue nada, sino que solamente pisar mal. Eso se fue solo, pero bueno. El tema de la rodilla, ayer fui al traumatólogo, terminó siendo un esguince de rodilla. De toda manera, el martes tengo que volver a un trauma de un especialista en rodilla y ver qué pasa. Pero me parece que quizás haya un poquito más, pero bueno. Ojalá sea solamente el esguince de rodilla. También pudimos observar, por lo menos lo que las imágenes mostraban, te vimos que perdiste algunos kilos en plena carrera. Eso confirmame, porque fue una ilusión óptica quizá en su momento, pero yo te vi como el tercer o cuarto día realmente mucho más delgado, y eso fue realmente así. Sí, fue así. Hubo días que faltó comida. El quinto día encima
ocurrió la brillante idea de llevar de la comida, ¿qué fue? El almuerzo, el langostino. Por lo cual yo no podía ni entrar al buffet porque le tengo un rechazo al olor a pescado y a marisco, no como eso, que no podía ni entrar a buscar otra cosa. Y sí, hubo días que me faltó comida y la pasé mal. Habré perdido fácil 4 o 5 kilos seguro. De hecho, cuando terminó, al otro día terminó la carrera, que estuve en Roma, me tuve que ir a comprar un pantalón porque el jean que había llevado me quedaba gigante. Hubo ropa que no me quedaba bien, estaba con la ropa, me quedaba grande, la ropa holgada. Sí, Claro. bajé Sí, varios sí. kilos. Se percibía en las imágenes. Y bueno, y ahí también hay otra gran diferencia de lo que de pronto puede ser un atleta argentino que va con toda la entrega, toda la garra, el corazón para participar, para representar a nuestro país y otros países, por una cuestión económica seguramente. Muchos tuvieron, como vos recién lo mencionabas, de la ultramaratonista húngara, dos asistentes, y eso es Ah, muchísimo, vale. muy importante. ¿Cómo te manejaste vos sin asistentes nuevamente? Bueno, aparte tenía, a diferencia de la vez anterior, la desventaja de la ubicación del búngalo. El búngalo de esta vez estaba más alejado, por lo cual era una complicación ir a mi baño, ir a buscar mi ropa. Estaba todo un poquito más lejos, más incómodo, pero bueno. Me iba, me cambiaba, buscaba ropa. También, bueno, cuando fue lo de la lesión, cambié el chip y bajé bastante las expectativas, lo cual me dio cierta tranquilidad y lo tomé con calma. Entonces, la idea era llegar al último día en 500 kilómetros y después de 500, sí, apuntar a superar los 25, los 524 que fue la vez anterior. Y a partir de ahí acelerar si se podía. El quinto día se me ocurrió probar trotar, casi, casi la quedó ahí. Claro, porque hablando en otras oportunidades, como lo hemos hecho, vos siempre marcás que no solamente hay que correr, sino que hay que aprender a caminar. ¿Cómo es eso para quienes no conocen las características propias de una prueba de tamaño esfuerzo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo entreno mucho lo que es la caminata ligera. Trato de tener una técnica de coordinar brazos con pierna, tratar de desgastar menos. En una prueba de este tipo, lo ideal es tener el menor desgaste posible. Al principio, bueno, el plan de los primeros días era trote y caminata. Entonces pasaba de un trote a una caminata ligera, el ritmo tratar de no perderlo lo menos posible y se podía sostener. El problema fue después de la lesión que ahí está limitado y no hay que volver a trotar, sino que solo caminar. Tenía que esperar a que se calentara el cuerpo para caminar ligero, si no tampoco lo podía hacer, entonces estaba bastante limitado. Lo que opté es quizás en algún momento sacar una hora de descanso para que los otros no se me alejen y recuperar un poquito de unos kilómetros más mientras el resto descansaba. De hecho, hubo un día que me ayudó mucho, que fue llovió. Todos se fueron prácticamente a evitar mojarse y yo dije, ya está, vamos a descontar acá. Y eso me ayudó un montón. Yo ese día seguí como si nada y ahí sumé bastante. Por día, ¿cómo era tu día dentro de los 6 días? Si había un promedio que vos me dijeras, bueno, yo marchaba, corría, caminaba, X cantidad de horas, descansaba tanto, después salía de nuevo. ¿Tenías un plan fijo para eso o se iba dando de acuerdo a sensaciones que ibas teniendo en plena carrera? El primer día, digamos que era, elegía el sector del circuito donde caminar y donde trotar. Hay una parte del circuito que era zigzagueante, que ahí optaba por caminar. Después en la bajada donde me lesioné, ahí se empezaba a correr un poquito más
más ligero aprovechando la bajada. Después había un sector más como escondido ahí que se podía dar un respiro de volver a caminar y, y llegar al arco trotando. Era como que mitad y mitad, trote con caminata mientras se podía. Después, desgraciadamente, no pude volver a hacer eso, así que tuve que agarrar y, bueno, caminar. En alguna parte trataba de donde había pasto pisar un poco más blando. Me desviaba un cachito el circuito como para pisar un poco tener un poco de respiro, ¿viste? Porque la parte zigzagueante esa, con la rodilla así, te mataba. Claro. Eso fue muy duro. Sí, seguramente, seguramente, porque todo eso conspira contra el rendimiento y aparte empieza a trabajar la cabeza y empezás a ver de qué forma terminás reduciendo lo negativo a la mínima expresión, porque en un momento de dolor seguramente debe ser así. Sí, el peor momento era cuando te acostabas a dormir, cuando te levantabas. Que te levantabas con un dolor infernal, hacía frío, porque yo me levantaba a las 5 de la mañana, era el momento quizás de más frío, y el cuerpo tardaba en calentar, porque no estaba corriendo, entonces caminando, como que no calentaba, entonces te costaba mucho agarrar el ritmo de vuelta. Por ahí era una hora de sumar muy poquito para después empezar a calentar y probar de nuevo. Era muy mental, te digo que fue más mental que la otra porque era tratar de no hacer, o sea, tu cabeza te pedía correr, pero tu cuerpo no te lo permitía. Entonces tratar de frenarte, de decir, no, no vas a poder, si corres la arruinás, porque tenés que parar, quedarte lesionado o ver al médico, que te pongan de nuevo vendaje. Las medicaciones que te daban ya te reventaba el hígado, encima estaba mal alimentado. Era equilibrar todo de tal manera que decís, bueno, ¿me conviene tomarme algo para relajar o no? Y a veces no tomabas y preferías bancarte más el dolor, pero estar bien del estómago. Cuando ya el cuerpo, ¿no? Cuando el dolor era insoportable, ahí sí tomaba algo, pero bueno, trataba de comer como para obligarme a comer para estar mejor. Fue difícil manejar todo eso. Fue muy difícil, sobre todo, insistimos en esto, sin asistencia, porque este tipo de carreras es importantísima la asistencia. Y bueno, vos lo afrontaste con toda la garra, con todo el corazón. Y a la postre terminaste top 20 a nivel mundial, en el mundial, en el vigésimo lugar, único Masculino. argentino. Claro, fue realmente muy, muy bueno, con un kilometraje muy bueno, con todas estas vicisitudes que tuviste. ¿Qué sentís? ¿Qué sentiste al finalizar la carrera? Porque eso creo que es el corolario de mucho esfuerzo también. Yo la verdad que terminé contento porque dije, más no podía dar. La verdad que sí, viste, cuando así di todo, no me puedo objetar nada. O sea, así como estaba, el sexto día en sí volví a 79 kilómetros, que fue lo que había hecho, creo que, si mal no recuerdo, el tercero y el quinto día. Había un día que había bajado a 69, que fue el día de la lluvia. Y volví a estar en 79 el último día, ya con momentos de mucho dolor que me obligaron a tener unas horas bastante parado, pero después repunté mucho. Las horas finales fueron muy buenas. De hecho, creo que terminé pasando al belga en la última hora, ganando una posición. No, no puedo decir, viste, no puedo estar disconforme de nada, al contrario. Porque la verdad que cuando me pasa esto, yo digo, no sé si voy a llegar a 500, como había Claro. bajado tanto. Entonces, de golpe encontrarme que podía mantenerme así, y estuvo bueno, salió bien. Claro que sí, claro que sí. Fue un carrerón y estás haciendo un volumen, pero fantástico, para ilustrar a la audiencia. Son más de 90 kilómetros por día de promedio durante 6 días consecutivos, con todo lo que implicó el llegar a Policoro con muy poco descanso en la previa,
es prácticamente bajarse del avión, los micros y ponerse las zapatillas para correr. ¿Cuántos pares de zapatillas llevaste en esta oportunidad? En esta oportunidad llevé cuatro. ¿Y ahí tuviste algún inconveniente? Porque la otra oportunidad habías tenido, inclusive creo que tuviste que romper un par de zapatillas por cómo se hinchan los pies luego de tanta cantidad de kilómetros. ¿Cómo fue esta experiencia comparada con la otra en torno a este tema? Sí, la otra vez tuve que romper zapatillas porque se hincharon y a la vez ya no podía pisar de las ampollas. Esta vuelta, digamos que las zapatillas que compré en el viaje anterior me salvaron. Las Hoka, la verdad que respondieron muy bien. El primer día usé las New Balance, que eran más para correr, que son zapatillas que tenía de acá. Funcionaron perfecto, ya después el pie se iba a hinchar, a partir del segundo día empecé ya a usar Hoka y anduvieron muy bien. Se la bancaron tanto para mientras pude trotar como cuando ya después no pude y había que caminar. Son zapatillas más anchas, más grandes, así que no tuve el pie tan inflamado. En un momento tuve problemas y probé una zapatilla que ya había llevado de acá para tirar, que dije, bueno, las corto. Si molestaran, las cortinas no funcionó, así que pisaba mal en el talón, entonces una ampollita que tenía en el pie derecho, que en sí con la Hoka no molestaban, con esta molestaban, así que opté por agarrar y volver a ponerme la Hoka y seguir con esas. Así que los dos pares de Hoka me respondieron bien y son las que más terminé, las que terminé usando más. La New Balance la usé el primer día, el resto terminé usando estos dos pares y en sí que usé, son, fueron tres esta vez. Tres. Este fue el primer campeonato del mundo de 6 días, Tíbulo, ¿cierto? Fue el primer campeonato del mundo, sí. Perfecto. Realmente que Argentina esté ahí y fundamentalmente en una distancia o en una especialidad, mejor dicho, que no es común que se hagan carreras en Argentina porque no sé cuántas veces se habrán hecho y que haya un compatriota nuestro, bueno, habla a las claras. De tu jerarquía, de tu tenacidad, de tu capacidad y de tu amor por el deporte y por representar a la Argentina, porque eso también moviliza. No, no sabes lo que fue el tema de la fiesta inaugural. Era un sueño, no podías creer que estabas ahí, ver a los costados y encontrarte las bestias que estaban ahí, grosos. Al otro día también, en la largada, ver esta gente, decís, ¿qué hago yo acá? Y la fiesta No, era otro inaugural, mundo. ¿cómo fue, Tibú? Porque yo la conozco en base a lo que vi, pero la audiencia estaría bueno que lo sepa también. ¿Cómo es la fiesta previa a un mundial de 6 días de ultramaratón? Nos trasladaron a la plaza principal de Policoro, en donde, bueno, estábamos todos con cada uno con su bandera. Te anunciaban, se subía al escenario. Los que tenían más participantes llevaban solamente un abanderado. Una modelo llevaba la bandera y uno la acompañaba. Después te quedabas vos con la bandera arriba del escenario. Bueno, la gente de Policoro estaba viendo, muy atento, el evento estaba, se ve que muy difundido allá. Había había medios, había fotos.